Evelyn Elizabeth, how are you? Hello? Are you there, Evelyn Elizabeth? Hello. Good evening. Hi, Carlos. How are you? How are you today, Carlos? Hi, Corey. Hi, teacher. Hi. Welcome to your English class. Thank you, teacher. Well, yesterday I have a work en estuve, ¿cómo se dice? I was. I was work. I was Ay, working. Dios mío. Yes, I I was was working working. Very good. yesterday. All right. And how was it? It was okay. It was hard. It was boring. It was excited. How was it? ¿Cómo estuvo? Tired. Tired. Okay. I can imagine. Yes. Well, today you're here But and teacher, tonight is a relax. Oh, relax time. Okay, I see. Okay, and how are you doing with the platform? ¿Cómo estás haciendo con la plataforma? Ya física y gracias a Dios, ya ahorita voy terminando el cuarto, la cuarto Sección. parte del sección. Sí. Ya prácticamente esta noche lo termino, mejor dicho. Ya Excelente. mañana ya estoy tranquilo. Tranquilo. Okay, excelente. Bueno, me alegro de eso porque sí, queremos que para el jueves ya todo esté terminado a la medianoche, porque ya no hay tiempo para enviar más documentos después de la medianoche. Así es que, primero Dios, que todos terminen a esa hora, ¿ya? Primero Dios, teacher, primero Dios. Knock on wood, se dice, así se dice en inglés, knock on wood. Siempre cuando Knock dice on wood. on wood, yes, es como decir, ah, ojalá que no pase, ¿verdad? Ahora, Jenny knock on Lisette, wood. ¿cómo está? Hi, Jenny. Corey, ¿cómo está? Okay. Hi, teacher. Hi, how are you? Hey, teacher, una pregunta. Yes, sir. ¿Usted de qué parte de El Salvador es? ¿San Salvador? De San Salvador. ¿Cómo está el clima ahí? Está bien. ¿Usted dónde está? Metapán, bastante Ah, fresco oh, está my aquí. goodness. Ah, oh, sí, aquí está haciendo frío. Yo andaba con una sudadera, sí. Y ya me la quité porque por la clase. Ah, bueno. Sí, pero después de la clase me la vuelvo a poner. Ah, no, claro, eso sí. Así uno es como que fuera ice cream, ¿verdad? Jenny, how are you, Jenny? Nice blouse. I like the color. Me gusta el color. Uniform, It is, uniform. yes. That's my favorite color, blue. What's your favorite color? What is your favorite color? Blue. A blue, my goodness. Blue too. And your favorite color, Elizabeth? Hi, teacher. Good Hi. evening. Good evening. My favorite color is red. Red, very good. And yours, Carlo, what is your favorite color? I have three favorite colors. One, only one. One, only one. Black, 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 black. black, black, gray. Okay, black and gray. Okay, very good. But black is different. Andrea, how are you? My life, you look so pretty tonight. How are you, teacher? I Excellent. miss you.
I miss you, teacher. Miss you guys. I miss you too. We miss you too, Andrea. And Andrea, what is your favorite color? My favorite color is the pink and pink. The black. One. Yellow. Only one. Oh, one. Only one. Sorry. The pink. Pink one. Okay, very good. Thank you. Yeah. And Corey, what is your favorite color? My favorite color is pink. Pink too. Okay, very good. And Brenda, yes. Cook, what is your favorite color? My favorite color is pink too. Pink too. Oh my goodness. Yes. Okay, so we have two blue. Jenny, Lizette, and myself, we have a pink color, our favorite one. Carlos, he said it's black. And what was Elizabeth's favorite color, Carlos? Excuse me, teacher. What was Elizabeth's favorite color? I don't remember. I don't hear. Oh, okay, you don't remember. What about Jenny, Lizette? What was Elizabeth's favorite color? Don't remember? Pink. No, pink was Andrea, Corey, and Brenda. Okay, tick, 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 tick. Is this on tick, 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 tick? So, what is the color? Blue? It's red. Red. Very good. Okay. Good evening, everyone. Welcome to your English class. And tonight, I want to talk to you about, first of all, if you have any questions about the platform or any exercise that you want us to go over, we will be more than glad to do it for you. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la plataforma o quieren que algún ejercicio lo desarrollemos? Será un placer. Y para el jueves a medianoche ya tiene que estar terminada la plataforma toda, incluyendo el final exam. ¿Por qué? Porque INSAFORP, la información se le va a enviar a INSAFORP y ya no hay tiempo. Ya el viernes ya va a ser muy tarde. Si lo hacen el viernes, ya toda la información la han recopilado en oficina y ya la han enviado a INSAFOR, porque el lunes ya comienza el otro módulo. Así que para estar listos. Así que felicitaciones los que ya lo terminaron y los que todavía le faltan, pues echémosle ganas para terminarlo, ¿ok? Ya saben que estoy a la orden. Si necesitan alguna ayuda, estoy a la orden. Tonight we're going to talk about the parts of the body. Partes del cuerpo. ¿Quién se acuerda de algunas partes del cuerpo? Parts of the body. ¿Alguna? Yeah. Andrea, Cristian, ¿algunas partes que se acuerda del cuerpo? Teacher. Okay. Feet, toes, nose. Nose, ok. Bienvenida. Hair. Head, hair. Fingers. Yeah, fingers. Very yes. Good. Mm-hmm. Eyes. 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 My eyes. I have a blue eyes. Yes. Los brazos. Okay. Arms. Very good. Arms. Okay. Vamos a poner que le ayude Jenny Lizette. Nose, yes, muy bien, nose. I have a big nose. Stomach. Teeth. Porque si se dice teeth son. Yes, teeth. Ah, okay. Yes. Entonces, teeth. Con la TH. Teeth. Teeth. Yes. Okay. Muy bien. Okay. Le buscamos ayuda, Brenda Cruz. Chin. Chin. Back.
Back, back, yes. Mm-hmm. Back, back. Muy bien. Ankle. Ankle, yes, ankle, ankle, yes, muy bien. Ajá. Ankle, yes. Shoulder. Shoulders. Shoulders con S son dos. Shoulder is one, right? Shoulders con S son dos. Ok, vamos a ver Brenda Sandoval, que le ayude. Can you help her out, please? Ok. ¿Son partes del cuerpo, teacher? Sí, señorita, partes del cuerpo. Ok, qué bonito. Ok. Bienvenida. Finger. Okay. Finger, 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 and finger. Finger, finger. Uh-huh. Quiero ver. Body. Body, yes, todo es body, 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 yes. Uh-huh. Body. Bone. Bone, yes, lo que está dentro de la flesh. Carne se dice flesh. Eyes. Eyes. Eyes, aquí eyes. O eyes aquí. Eyes. Okay. Nose. Nose, muy bien. Uh-huh. Uh-huh. Quiero ver. Que le ayude. Nail. Perdón. Yes. Nail. Nails, nails, muy bien, nails, ajá. Ajá. Ahora ayúdenle, Elizabeth, Evelyn, Elizabeth, ayúdenle. Legs. Legs, legs. Legs. Legs, ajá. Piernas. Ajá. Nose. Nose, ajá, muy bien. Mouth. 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 Yes, mouth. Porque si decimos, ¿qué pasa si yo digo mouse? Mouse. Mouse. ¿Qué digo? ¿Qué pasa si digo mouse? El mouse de la computadora. El ratón. El ratón. Sí, si yo digo mouse, o sea, ok, ¿dónde? Mouse. Mouse. Yeah, mouse. Yes, ajá, ok, mouse, ajá. Falta muscle. Next, digo, nice, ¿cómo se dice? Rodillos. Ah, oh, knee. Knees. Knees, ajá, knee. Knees. Ajá, knee. Ajá. My knee es una, my knees, dos. Se parece a knees de sobrina también. Knee. Ok, knee. Very good. Carlos, bienvenido, Benjamín. Carlos Renderos. Thanks, teacher. Neck. Neck, muy bien, neck. ¿Y la de dentro cómo se llama? Mouth. Elbow. Elbow, muy bien. Elbow. Ah, elbow. Ajá. Chest. Chest, yes. Ajá, chest. Heel. Como, heel, o sea, heel. El, calcañar, yes, heel. El, ¿cómo calcañar. Se dice? En español. El cañal, calcañar, cabrón. El calcañar, heel. Pues las señoritas que usan tacones, tacones altos, se dice high heels. High heels. High heels. Para las señoritas, ¿eh? High heels. Para que les gusta usar tacones altos, diga. Ah, a mí like, me gusta, no sabía. Yeah, high heels, yes. High de alto, heels de tacones. Ok, very good. Ok, gracias, Carlos. A Benjamín, ¿me nos puede ayudar? Partes del cuerpo. Partes del cuerpo. Sí. Uh-huh. Head. Head, muy bien. Head. Quiero ver cómo lo doy vuelta la cámara. Okay. Leg. Leg, muy bien. Uh-huh. Ok. Ayúdeme, Carlos. Muscle, muscle. Muscle. Yeah. Muscle. Carlos Bonilla, ayúdele, por favor. Thank you, Benjamin. Carlos, no está ahí. Corey, ayúdele, por favor. Tampoco. Ok, entonces. Wrist. Sí. Wrist, wrist, ajá, wrist. 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 Yes. Yes. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dice? Vimos cómo se decía pantorrilla de atrás del pie,
atrás del pie, esa pantorrilla, ¿no? Mm, okay, no. Pantorrilla se dice calf. Dice calf. C-A-L-F, calf. Ajá. Y calf, calf es pantorrillas con V. C-A-L-V-E-S. Esas son pantorrillas. Voy a compartir la pantalla y para escribir lo que les estoy diciendo. Vamos a ver. Aquí. Entonces, calf. Calf. Eso es pantorrilla. Pantorrilla. Con una R, ¿verdad? O así está bien. Pantorrilla, ¿sí? No, con las dos. Gracias, gracias. RR. Si no dijera pantorrilla, ¿verdad? Yes. Okay, gracias. Y con esta, calf. Son pantorrillas, ajá. Pantorrillas, ¿ya? Entonces, con calf es pantorrilla. Y con dos, con V, calf es pantorrillas. ¿Ok? Ok. Y la otra que no hemos visto también es shin. Los que jugamos fútbol, bueno, jugábamos, yo ya no. Los que jugábamos fútbol usábamos pantorrillas. Esas se llaman shin guards. Shin guards. ¿Ya? ¿Yeah? Shin guards. Shin guards. Las esas que van adelante. Sí, las que van adelante. Entonces, eso de adelante del pie, de la pierna, se llama shin. Esas se llaman shin. Entonces son pantorrillas, que nosotros decimos chimpinilla, ¿verdad? Carlos. Sí. Sí, esas son. Entonces, shin guards son, ¿cómo le llaman? Rodilleras. Sí, rodilleras. Rodilleras. ¿Así está bien? Sí. No, pero entonces, ¿van en las rodillas o van abajo? No, porque no, es que rodilleras son las otras, las que usan los de patinaje, que solo le cubren las rodillas. Entonces, ajá. Son las de las chimpinillas. ¿Cómo se llama? Chimpinillera. Chimpinillera, le decimos aquí. Bueno. Entonces, rodilleras ha de ser knee guards. Ajá, guards, yes, knee guards. Chimpinilleras. ¿Está bien así? Yes. Claro, sí. No sabemos si existe, pero. Pero se ve raro, ¿verdad? Pero eso sí. Es. Me entienden que es la que protege las chimpinillas, ¿verdad? Yes. Sí. Ok, y si lo tenemos solo con shin, esto es chimpinilla. Chimpinilla. Chimpinilla, ¿ya? Entonces, calf, dijimos que era, calf, pantorrilla. Pantorrilla. Lo de atrás de la chimpinilla. Y shin es chimpinilla. Y shin guard es chimpinillera. ¿Estamos bien ahí? Okay. Yes. Okay. Yes. Very good. Entonces, teacher, una pregunta nomás. Yes, yes. Yo ese día que nos pusimos a ver la parte del cuerpo, también anoté como los órganos, porque es parte del cuerpo, el hígado, el corazón, y todas esas cosas, no las vimos o no estaban en la plataforma, ¿verdad? No las vimos porque no es parte de el básico que estábamos viendo, solamente las partes de afuera. Ya el liver, el páncreas y el heart, hígado. Ajá, el hígado, ya todo eso ya es eso otra, ya esos son sistemas que se ven. Ya, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, eso es lo que se ve en esa parte. Pero lo vamos a ver en otras clases. Sí, sí. Okay. ¿Ya? Si nos toca. Si nos toca, nos tiene que tocar. Sí. Nos tiene que tocar juntos, otra vez. Ok, entonces, ¿estamos listos para la parte del cuerpo? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Ok, entonces. Quiero que vamos a irnos a, ¿se acuerdan lo que jugamos ayer? Yes. Okay. Yes. Estamos todos listos, ¿verdad? Estamos todos listos. Yes, teacher. Ok, entonces vamos a ver, tenemos tres cajuts que vamos a ver las body parts, have, noun, feel, and adjectives, y los imperatives, ¿se acuerdan los imperatives?
Vamos a empezar con las partes del cuerpo, ¿ok? Ok. ¿Cuál va a ser la clave hoy? Ahorita les va a salir ahí cuando yo se las ponga aquí, partes del cuerpo. Vamos a ver, play. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé. Kahoot. Vamos a jugar Kahoot. El link que puse en el grupo de WhatsApp, ahí sí. Métase. Es el Kahoot It, pero ahorita le voy a dar la clave para que, ahorita le va a salir aquí, ¿ok? Está cargando en sus marcas, listos. Okay, vamos a... Va a ganar Brenda, teacher. Oh, sí, por supuesto, sí. Ok, acuérdense, tienen 20 segundos para contestar. Es un poquito, poco de tiempo, pero esa es la clave que van a ingresar. 22, 59, 298. Le vamos a bajar al sonido, ¿verdad que sí? Está muy alto. No, sí está bien. Ahí está bien. Ok, ya tengo Carlos Bonilla, bienvenido. Mimi, ya sé quién es Mimi. Jenny, Brenda, ajá. Muy bien. No entiendo. Okay, Andrea, se va en el celular, lo va a estar viendo. Ok, metas, váyase acá a la URL. Ajá, estoy aquí. Ok, y ingresa. Dice game pin, enter. Ok, este es el pin que vamos a tener. Este, mire, aquí, lo mira. 225-929-98. Gracias. Vamos a ver. 225-929-98. Correcto, sí. Yes. Después va a ingresar su nickname. Sí, el nickname. Okay. Nickname, Andrea. Ya, como usted quiere que le... Benaya. Ok, muy bien. Chelito. Yes. Chelito. ¿Quién es el Chelito? Cristal. Oh, my goodness. Look ya, at Cristal. Look at the lips. Ajá. Ok, ya estamos todos. You're in. ¿Dónde se ingresa? See you. En WhatsApp está el link. En el grupo de sí, inglés. Sí, grupo de WhatsApp, sí, pero aquí está también, mire. A la par de... Esto es lo que va a ingresar. Ajá. www.kahoot.it. Y después le va a poner el... ¿Estamos bien? Yes. Sí, ya está hecho. Estamos listos. Ok, vamos a comenzar. Ok, suerte. Acuérdense, son las partes. ¿Y qué hago, teacher? Ah, cuando salga aquí. ¿Qué hago? Cuando salga aquí, le van a salir unos colores. Le va a salir la pregunta y le van a salir unos colores y usted va a escoger el color que tiene la respuesta. Ok, espero entender. Vamos a, okay, a ver. Si no, tenemos a Carlos Bonilla que le puede explicar. Ok. Ok, Carlos Bonilla, please. Okay. Ready? Yes. Get yes. Ready. Okay. Yes. Yes, teacher. The body parts. Purple. Okay. Blue. ¿Qué es esto? Ahora dice, you see with your, y usted escoge a de estas cuatro, ¿con qué es lo que usted mira? ¿Qué es lo que yo miro? ¿Con qué es lo que usted mira? ¿Con qué miro? ¿Con mis ojos, teacher? Ok, entonces seleccione ahí los ojos. Termina el tiempo. Ah, creo que ya entendí. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué depende? Cada respuesta tiene un color. Usted elige el color y es a la suerte. Por ejemplo, este tenía ice en el color azul. Ese cuadrito. Es agua, yo lo hice. De la mañana el café. ¿Estamos bien? Ok. Ya, okay. Ya, dice. Aquí hay café. ¿Sabe quién ganó? Bueno, tenemos a Elizabeth y Carlos Bonilla. No entendí, así que prepárense para la próxima, tal vez sí. Vamos a ver, next. Question two. Which is this part of your body? Le enseña la fotografía y aquí le da las cuatro opciones. No, ¿qué?
Okay. Teacher, pero es que a mí no me aparece nada, solo me aparecen los colores, no me aparece ninguna fotografía. Tiene que tener la, un celular, tiene que meterse en un celular y en la computadora contestar. En el celular va a ver, la pregunta. Así es, Carlos. Yes, teacher. Ok. Carlos, explíqueme, por favor. Es que tiene que tener dos pantallas, la de la clase donde le van a dar las preguntas y el celular donde va a presionar la respuesta. Ay, eso era. Ay, ¿qué les costaba a mis chicos también? Thank you, cariño. Ahí no me había... Okay. No me lo quieren. ¿Podemos seguir? Yo digo que sí. No, es que... Sí. ¿Ok? Dale. Lista. Ok, yeah. Vamos a ver. Let's go. Uh-oh. Carlos, ¿qué pasó? Carlos. Oh, my goodness. Carlos. ¡Es la revancha! Me contó a mí, mi amor. Me veo por ahí. Ok, vamos a ver. Next. What's this? What's this? Uy. Creo que me equivoqué. Ay, yo también. Me equivoqué. Exactamente. Okay, this is a knee. Okay. Okay. Let me. Oh my goodness, Carlos ya no aparece ahí. No, no me veo, Carlos. Yo no me veo. Es un payback. Es peor, Carlos. Un payback time. Okay, next. You have five in a hand. ¿Será este? Me estaré equivocando. Oh, yes. Usted tiene you have five fingers in a hand. Very good. Yes. Vamos a ver. Oh, ya apareció no Carlos. No me veo. Yo ahí no voy. Paré. Y Mimi, mire dónde está Mimi. Mimi lo quiere soltar ahí, ¿ok? Yo les dije que me las iban a pagar. Okay, ¿qué es? This is a... Dick. Oh, God. No. Siento que no avanzo rápido, que la respuesta nunca me sale rápido, sino que lento. Okay, very good. No me... Oh, my goodness. Face, todos estamos bien, excelente. This is a face. Sí. Very good. Todos quedaron en el mismo. Ay, ¿yo cuándo voy a salir? Vamos a ver, next. Alguien que pierda para que suba. You have two. Ah, oh, es esta. Hey. Yes. Very good. You have two hands. Very good. Okay, next. Y yo nunca paré. Todo Brenda. Sí, no, Brenda está. You talk with your... No sé. Very good. Sí. Very good, excelente. Dudo de mi coeficiente. Oh, Chelito, ya va para arriba, Chelito. Yo nunca parezco. ¿Por qué no parezco? Cuidado, Mimi, con Chelito. Ay, Chelito. The dentist takes care of your... Chelito me va pisando los talones. Sí, cuidado. A mí nunca se me apura la respuesta. Yo sí me salió bien. Stays the same. ¿A dónde estoy yo? Muy bien, excelente. What's this? ¿Me acuerdan lo que les expliqué ayer? El 2, ¿verdad? No, yo creo que... Ay, se lo creo. Sí, no es ese.
Very good. Ah, sí, sí, es this esa. Neck. Acuérdense, no era throat, ¿verdad? Era neck. Mm-hmm. Okay, vamos a ver. Oh, Elizabeth. My goodness. Jenny, ¿qué pasó, Jenny? Yo no me miro, Tisha. Be careful. Ya va a salir. Es que muy pocas ha respondido, Andrea. Por eso no se ve. He respondido solo dos. Me he equivocado. Okay, vamos a ver. This is a... This is a... ¿Qué? Es... Ajá, aquí está. Pero ya tarde contesté. Very good. A head. Yes, this is a head. Yes. Ya, foot no era foot, ¿verdad? Foot era rojo, no es un foot. Foot uh-huh. es pie. A knee es una rodilla, no había rodilla ahí. A neck, ya la acabamos de hacer, la neck, y estaba señalando la neck. Entonces solo quedaba la a head. Very good. Vamos a ver. Mm-hmm. Chelito, Brenda y Mimi. Jamás. Jamás aparece. Aquí vamos a ver. These are Brenda. These are. ¿Cómo se llaman estos? Yes. Ay, shoulder. No diga, porque si dice, entonces los demás oyen. Sí. Ya soplamos. ¿Y quién dijo leg? Te digo, ¿y hand. ¿Quién dijo hand? Hand. Shoulders. No, chicos. Yes. Put your hand on my shoulders. Ok, vamos a ver. A ver si... Oh, Crystal. Oh, my goodness. Look at Crystal. Hey. Oh, yeah. Up. Yes. Excellent. Keep up the good work, Crystal. Let's go. Yes, let's go. The human body has two... No, quédate. ¡Ay, aquí está! La cuchara está. Azúcar en la réplica. All right, all of you are good. Yes. Yes. Two arms. Nice, yes. Guys. Okay. You walk with your... Oh, me está gustando. Very esto. Good. Legs. Very good. Legs. All of you are good. Okay. They remain the same because nobody has lose any points. Okay, next. You have five in your foot. Oh. No digan. Ouch. Oh my goodness. Fingers. Ayer estuvimos diciendo que en los pies no hay fingers. ¿Qué hay, Brenda? Toes. 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 Yes, toes. Ayer dijimos toes. No había fingers. Si decían, no digan que yo les enseñé. He's my English teacher. No. Ok. Toes. Estos son toes. Fingers y los pies son toes. Ok. Toes. Very good. Excellent. Vamos a ver. Hoy sí se movió alguien. Chelito para abajo, Brenda para arriba. Very good. No. Yeah. Yo no me muevo de ahí. Acuérdese. No tiene fingers en los pies. Tiene toes. Very good. Next. This is lo que dijo Carlos. Ah, ¿qué es eso? Sí. It's secret. Yes. It's secret. Oh, pero no es God. Me equivoqué, lo respondí bien. No, pero it's too late. Todo de mi coeficiente it's siempre y estoy bien. Uh-huh. Okay. Entonces, Cristal, no, pero todavía quedó ahí, mire, Cristal. Very good. Next. Estoy, no me muevo, teacher. Very deme good. Deme chance de moverme. You here with your... Oh, este está más fácil. Let's see. Very good. Ears.
¿Con qué escuchamos? ¿Quién dijo? ¿Cómo? ¿Con el elbow? Acabamos de decir. Con la nose. Nose es you breathe. Con la nose. Uh-huh. Head es esta. Y elbow es esta. Ok, very good. Uh-huh. Vamos a ver quién se movió. No, same ones. Ok, very good. Quiz 17. Quiero pasarle al chelito. How do you say espalda in English? Lo dijo Brenda. Ah, ay, aquí está. My goodness. Todo está bien. Yeah, neck es esta, neck. Neck is your, uh-huh. Aquí, tu cuello. Espalda. Catalina, aquí está la miel. Back, yes. Ok. Ok, vamos a ver. ¿Está bien? Very good. Mimi, Mimi, no la van a quitar de ahí. Chelito, chelito abajo, miren. ¿Quién es Mimi? Mimi. Yo. Yeah. Pues ok, ¿quién? This is my. This is my. Yo creo que si no me equivocaría. Ay. Ay. Ay, no, eso no es manipulado. Me equivoqué, creo. Me equivoqué, creo yo. Sí. Hasta rojo se me está poniendo la mano. ¡No, pero hice bien! ¡Qué bien! ¿Cuál es la shin? Lo hice bien. Mentón. Es que, yeah, no, es que me equivoqué. Pensé que la me había equivocado por la letra. Shin con S. Shin con. Y con C. C. Lo hice bien. Por eso me confundí. Okay, uy, yo voy, la iba a patear. Vamos a ver quién se movió. Oh, ¿quiero ver? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Ok, we still have two more to go. Wow. Chelito, déjame subir, please. The singular of calves. Ay, aquí sí no sé. ¿Lo expliqué? Yes. Ok. Yes. Very good. Uh-huh. Yes. Aquí sí me equivoqué. Calves, dijimos que era calves. Sí, calves. Uh-huh. En ese. Ay, sí, a mí me mandaron para abajo. Era leg, no era leg, ni tampoco era chick. Chick. Chick son estos. Aquí. Chick. Muy chick. Y este es chest. Sí, very good. Vamos a ver quién se movió. Ah, ni uno. Todos también. Excelente. And the last one. Let's see who's going to be the winner. It is the front part of your legs between your knee and your foot. No. No. Qué vergüenza. Bajé. Qué vergüenza. Hoy ya me fui para abajo. Estábamos explicando que era la shin. La shin es la shin guard, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos explicando. Very good. Vamos a ver cómo quedó. The body parts podium. Chelito. Chelito. Oh. Sí. Mimi, segundo lugar. Y primer lugar. La campeona. Brenda. Brenda. Le dije, voy por el. Le cumplió la profecía de Carlos. Imparable. Le cumplió la profecía de Carlos. Así es. Wow. Chelito, okay. Por poquito y te paso. Very por bien. Poquito. Bueno, tenemos tres lugares ahí. Felicitaciones. Congratulations, the three of you guys. Congratulations. Yeah. Okay, very good. Difficult question. Tenemos dos. Que era esta, this is my chin. Chin. Este era difficult porque la mayoría la no la contestaron bien. Entonces, acuérdense, chin y shin. Chin, chin, con TH es shin. Esta. Y shin es con shin. La chimpinilla, con SH. Uh-huh. Se escuchan casi iguales, pero una es cha, cha, y la otra es sh, sh, shin. Y la otra. Shin. Shin. Yes. Sha. Yeah. Ok. Y la otra es la ni. Esto un poquito dificultosa también. Ni. Ni. Ajá, ni.
se falló más que las otras. Entonces esas son las dos que resultaron aquí. Hay que trabajar en ello, solo es de acordarse que es knee, es rodilla, y shin es pantorrilla, no, shin es chimpinilla, y chin es esto, barbilla. Mentón, barbilla. Mentón o barbilla. ¿Ok? Excelente. ¿Alguna pregunta de lo que esto hemos hecho ahorita? ¿No? ¿Se va muy Entonces, vamos a continuar con el repaso que es la how to have a noun. ¿Se acuerdan para qué se usaba el have y el noun? ¿Para qué uso el have? Have es como un recordatorio, es cuando yo tengo una propiedad, algo que me pertenece. Y estábamos hablando acerca del hambre. El hambre no es algo que tengo, sino que es una necesidad. Entonces no puedo decir I have hungry, sino que I am hungry. I am. Yes. Okay. Es como I have a headache. Yes, because es algo que yo tengo, un headache, ¿verdad? Y la otra era también que no podemos decir I have 15 years old o I have 20 years. No, no puedo decir eso. Tengo que decir I am 20 years old o I am 35 years old. O, I am. Yo no puedo decir la fecha porque ya tengo muchos años. Ya no sé. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto Brenda, how old are you? I am 29 years old. 29 years old. How old are you, Jenny? I am 40 years old. 40 years old. Okay. How old are you, Benjamin? I am 24 years old. Okay. 24 years old. And how old are you, Elizabeth? I 25. I am? I am 25 years old. How old? Years old. Years old. Years old, yes. And Brenda Sandoval, how old are you? I am 32. I am 32 years old. I am 32. Okay. 32 years old. I am 32 old. Years old. Years. De años, ¿verdad? Years old. ¿Sí? How old are you, Brenda Sandoval? I am 32. Years old. And how old are you, Andrea Cristal? Thank you, Brenda Sandoval. I am 26 years old. Oh, very good. And Carlos Bonilla, how old are you? I'm 23 years old. I'm 23 years old. And Delmi, how old are you? I am 22 years old. Years. Very good. And Corey, how old are you? Thank you. Tell me. I am 27 years old. Very good. I am 27 years old. Okay. Entonces, es el have plus el noun, ¿verdad? Y luego tenemos el feel. How do you feel today, Brenda? How do you feel? Plus un... I feel happy. Yeah, very good. And how do you feel today, Carlos? Happy. I feel happy. Yes. How do you feel today, Brenda Sandoval? Happy. I feel happy. And Jenny, how do you feel today? I feel happy. Very good. And Elizabeth, how do you feel? I feel happy. You feel happy. Okay, very good. And
Okay, so entonces eso el feel con una... feel. How do you feel today, Andrea? Okay. It's Bob teacher. I feel very, very happy. Very good, excellent. Yes, I'm happy too. You make my life easier. Thank you, Andrea Cristal, for being a, such a good student. Okay, so entonces el have plus el noun y el feel más el adjective. ¿Estamos bien ahí? ¿Listo? Yes. ¿Lista para el Kahoot? Yes. Oh, very good. Oh my God, again. Again, yes, vamos a ver. ¿Otra vez? No, es que ese es otro, ¿ya? Es el feel plus el noun. Okay. ¿Y ese otro de qué es? El otro era body parts. Hoy vamos a hacer el feel. Oh, yeah, pero sí es otro game. Es y otro Kahoot. ¿El pin? Ahorita se va a ganar mi meeting. Yes. Okay, vamos a ver, ahí va. Este es el pin. Okay. A mí avisan si no lo pueden ver, ¿ok? La dirección siempre es Kahoot, it, y el pin está loading. Ponen el pin ahí para que, ¿ok? ¿Cuál es el pin? No lo miro. Aquí está 770-058. Okay. Tiene que estar en la computadora. Give me a second. I like that. Give me a second. Very good. I have a Jen. Give me a second. Yeah. Elizabeth, Brenda, Chelito. Aún estoy poniendo. Con V se puso Chelito. 370. Chelito. Teacher, es Chelito y un ojo guiño. Y el otro y la V como boca. Ah. Sí. Okay. ¿Dónde estoy? Ah, mi name. My name. Your name? Igual. Tell me. Okay, very good. Benaya. Crystal. Listo, ¿verdad? Yes. Okay. Yes, I'm ready. Yes. Es el have plus noun y el feel plus an adjective. Okay? Okay. Good luck, eh? Good luck to everybody. Okay. Have plus noun, feel plus adjective. Oh, esto creo que no va a ser muy fácil. A ver, ¿qué tal? Ay, me está cargando. Ay. No sé si me equivoco. Te como la plata. Me equivoco. Oh, no, no me equivoqué. Okay, very good. I see. I have a headache. Very good. I have. No puedo decir. No puedo decir. I has. ¿Por qué no puedo decir I has, Carlos? Porque es el pasado. No. Jenny, no, no, ¿por qué no puedo decir has? Por el pronombre que es I. Por perfecto, sí. Porque no es tercera persona. Perfecto. El has se usa para la tercera persona. El had es el pasado. Entonces, yo digo, I has está mal dicho. Es I have. El has sería she has, he has o it has. ¿Ok? Mm. Para aclarar eso. Okay. Very good. Pero estamos bien. Okay. Mm-hmm. Empezamos bien. Ojalá que estén. Chelito va primero. El que contestó Chelito primero. Está con todo. Sí, no, yo espero no estar ahí. Ok. No sé si me equivoqué. Ay, me equivoqué. Ay, no. Me tarda en salirme la respuesta. Aquí cambió la suerte para muchos. Entonces, no. Seguimos con el pronombre que es segunda persona y el verbo tiene que ser por supuesto have. No le puedo poner you has ni tampoco you feel. ¿Por qué no le puedo decir as you feel a sore throat? Sí.
¿Por qué no puedo decir eso, Jenny? You feel a sore throat. Feel es de sentir. No sé. Sí, es de sentir. Ajá, algo. O sea, sentir y ahí tiene un dolor. Tiene you have un malestar. Yes. Tiene un malestar, correcto. Ajá. Y el sentir es como I feel happy. I feel sick. I feel sick. Uh-huh. Okay, very como good. Emoción. Uh-huh. Exacto, como emoción, sí. Ok, vamos a ver cómo cambiar. ¡Eh, Mimi! ¡Ay, güey! ¡Mimi! ¡Mimi se fue solo! ¡Ok, ve! ¡Va con todo! Yeah, ¡va con todo! Vamos a ver. Ok. ¡Ay! ¡Ay, yo digo que es eso! ¡Ay, yo digo que es eso! ¡Yes! Yes, ¡esa es! Ok, vamos a ver. Very good. Okay. Yeah. Entonces, yo soy de esos dos que ven ahí. ¿Por qué no se dice I have sick, Carlos? Porque se oiría mal como la enfermedad. Yo tengo enfermedad. Enfermo. O sea, bien extraño. Sería sí. Phil. Phil. Yo me siento mal o enfermo. No, yo tengo enfermo. Entonces, feel, acuérdense de que es un sentimiento, algo, una condición que esté. I feel sick, feel. I feel happy, I feel sad, I feel scared, I feel sleepy. Es algo, I feel. Pero no, I have sick, porque la enfermedad no la tiene. Bueno, en español decimos así, pero puede ser en inglés es un poco diferente. I feel sick. Very good. I feel. Vamos a ver quién fue el que se cambió. Yo perdí, teacher. Yo fui abajo. Bien, la mitad. Por arriba. Very good. Vamos a ver, Chelito y Mimi se siguen igual. Okay, she. ¿Será esta? No, me equivoqué. Aquí es? Sí estoy perdida. Ay, no me fijé. No, está correcta. Okay, está correcta. Entonces, el amarillo dice has. She has bad. Tampoco, no. Porque has es la tercera persona del have. Tiene, sí. Ajá. Tiene mala. Aquí es donde pierdo la oportunidad. Pero, entonces, si se siente mal, usted va a decir feels. ¿Verdad? Feels. Bad. Y con S, ¿por qué, Carlos? Porque es tercera persona. Porque es tercera persona, correcto, sí. Ajá, muy bien. Brenda está callada. ¡Carlos! ¿Qué pasó ahí? Yo pensé que iba a bajar. No, pero mire, Carlos, ¿dónde se posicionó? Va con todo, excelente. Vamos a ver. Ay, Carlos, quiero otra vez el gane. Oui. Brenda. Ay. No sé si es esto. Aquí sí estoy perdida. Ok, vamos a ver. We have terrible. ¿Por qué no podemos tener terrible? Es una sensación de que yo tengo, ¿verdad? I have terrible, no se puede decir. Necesito clases de eso. We feel terrible, yes. We feel terrible because we make too many mistakes. Yeah? Nos sentimos mal porque hacemos muchos errores, ¿verdad? Oh, we feel happy because I have a raise today. Me siento feliz porque me dieron un aumento hoy. Yes? Entonces, feel esa. Y el otro que es el green one, este, no se puede decir tampoco de esa manera. Vamos a ver que el feels. ¿Por qué no se puede decir feels? Si alguien me puede ayudar. Porque no es tercera persona. Perfecto, porque no es tercera persona. We feels, no, es she feels, he feels, it feels. Yeah? Por ejemplo, my dog is sick. It feels bad. Yeah? El perro se siente mal. It feels. Very good, excellent. Vamos a ver cómo quedó la tabla de valores aquí. Ya me fui para abajo. Elizabeth, para arriba. Excelente. Muy bien. Next one, please.
Okay. Very good. Very good. Entonces, she feels the flu. ¿Por qué no se dice ella siente el catarro? She feels the flu. No es sentir. Ella tiene. Yes. Entonces, y el número. Tiene catarro. Yes. El número 5 es has. ¿Por qué no se dice she have the flu? Carlos. Porque es tercera persona. Es tercera persona. Ajá. Very good. Excellent. Muy bien, vamos a ver cómo quedó la tabla. ¿Hay quien se movió? Estoy en abajo, voy. Chelito, ¿qué pasa? Okay. Chelito me viene persiguiendo para abajo. Tengo un malaracha ahorita. Ok, vamos a ver. You. Yo creo que es esta. And where does the field must have adjective? Adjective. You have sick. ¿Por qué no se dice you have sick? No tienes enfermedad. ¿Por qué no se dice you feel sick? Porque no lleva persona. Yeah. ¿Y por qué no se dice you have sick? Porque has es tercera persona, el verbo have, y esto es segunda persona. Entonces, el único que quedaba ahí era feel. You feel sick. ¿Ya? Te sientes enfermo. Vamos a ver cómo quedó la tabla. Ah, siguió igual. Muy bien. 8 de 10. Stomach ache. A ver si no me equivoqué ahora otra vez. Lo más seguro que sí. Exacto, okay, very good. Bueno, are, nadie lo escogió porque ese es un verbo. You are a stomach ache. No, tú eres un dolor de estómago. No, pero a menos que quiera ofender a alguien. Hay que decir a alguien, entonces sí se puede decir, es válido. Pero, you have a stomach ache. Yes. ¿Por qué no se dice you have a stomach ache? Because es tercera persona y estamos, el pronombre que estamos enseñando es segunda persona. You feel a stomach ache? No, porque no es un adjetivo, ¿ya? Ok. Very good. Un noun. Vamos a ver, next one. Mimi. Carlos está posicionando en el primer lugar. Ok, no se deje, Mimi. Tiene todavía 2 oportunidades. They don't. Los más calladitos están subiendo, los que han estado calladitos en la clase. Ay, no, a mí no me sale porque no tengo. No tiene. No, yo creo que me equivoqué. No tengo buena señal. Oh, my goodness. ¿Quién no tiene buena señal? Yo, Mimi. Okay. Ok, don't feel well, very good. They don't feel well. Fail está mal escrito y have, they qué don't fatal have. Fatal estoy en esto. Yeah. ¿Mm? Okay, qué well. Fatal estoy en esto, ninguno he respondido bien. Okay. No me da vergüenza. No, Carlos, ¿por qué me dejaste? Ok, la última, vamos a ver, de esta se define. Entre Carlos y Mimi. Vamos, Mimi. Yo creo que ya perdí porque perdí una. No, corazón, dele que usted no ha perdido. Ya le puse Carlos. Fíjense cómo soy yo, la última escogí, tiene un montón de. Estamos muy bien ahí, excelente, buen trabajo. Entonces, ahorita me fijé. Vamos a ver quién ganó. Qué vergüenza. Tercer lugar, Jen. Very good, excelente. Segundo lugar, Mimi. Muy bien. Nuevamente, ¿quién será? Carlos. Congratulations, Carlos. Congratulations, guys. You're the first place.
preposition on have plus noun and feel plus adjective. Hay que ir a celebrar. Yes, very good. Okay, vamos a ver. Tuvimos tres preguntas difficult questions. Son, you have a sore throat. Okay, you have. No, you feel a sore throat. Porque you have. Tienes, ya. Yeah? You have a sore throat. Y la otra que tenemos es, she feels bad. Feels bad. No, she has bad. She feels bad. Y la otra que es, they don't feel well. Esas son las tres que ¿cómo se llama? Respondimos más mal. Entonces, acuérdense, you have a sore throat, tienes un dolor de garganta. Y la otra era, she feels, con S, bad. La otra es, they don't feel, la S, they don't feel well. ¿Ok? Entonces, estamos ahí. Excelente trabajo. Todos ustedes están haciendo un excelente trabajo. Los felicito. Por favor, trabajen en la plataforma. Si tienen alguna pregunta de ella, por favor, háganla. No esperen hasta el jueves en la noche, porque no lo van a poder terminar. Es mejor empezar a trabajar desde hoy, ¿ok? Así es que, si no hay una pregunta, felicitaciones a todos, un aplauso para todos, excelente, muy bien, buen trabajo a todos, así como dice Andrea, vayan a disfrutarlo, a celebrarlo, cómprense un ice cream. Vamos a la pampa. Cómprense un ice cream y se lo comen en la noche y se pegan así en on the back. Okay? Very good. Good evening to, good night to everybody. And I see you tomorrow. Tomorrow we're going to keep going. We're going to talk about the positive and negative imperatives in section 3. And probably we're going to start section 4 tomorrow, okay? Y para el jueves, section 5. Okay. I know, okay? See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Thanks. Good night. Good night. Bye-bye.